debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos. Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos, que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar. Las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México. No, pues sí, en modo campaña. 15 años de ministro de la Corte y jamás había dicho eso. Todavía cuando entró a la campaña de Claudia Sheinbaum era jabonoso, o sea, trataba de evitar, evadir el tema. Ya, total, lo que hacen por un hueso, ¿no? Lo que hacen por... entregan las convicciones. Pero bueno, a ver, ya la verdad, a estas alturas de Saldívar, pues ni quien se asuste, ni quien se sorprenda, ¿no? Así que ya, Saldívar de lleno entregado a la causa de desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay ningún país del mundo, creo que hay uno, Bolivia, es el único país del mundo en donde los ministros de la Corte se eligen por voto popular. ¿Por qué? Pues porque entonces empiezan a tomar sus decisiones no con base en la ley, sino con base en la popularidad.